Are you looking for something? No, I'm checking what see si me pongo otra cosa de la nueva colección. Oh, what's up? ¿Ya te la enseñé? Nah, show me. No. Bueno. So. What's up? What we got? Los detalles y cómo nacieron y la influencia también de ella. What else we got? So. Esta es una de mis favoritas. La combinación de los, tú sabes, los colores, cómo lo balanceamos. Súper inspirado en Miami. Y es una mezcla muy obvia, you know, de Too Nice, History Makers, Jackie's Closet, hey. You know, Dream Makers, myself como artista and designer. So I enjoy doing it. Fire, inspiration. Poder mezclar el barquito, you know, esa forma. And this is just like, I think, the beginning of details, you know. Esto es bien chistoso porque I kind of like came out with the cops that doing something like this. I always like it, pero like, so usé cosas que I maybe on my art, on the street, I would never do it. Maybe I give it a chance once, mm-hmm. But I'm very comfortable doing what I'm doing, you know. Yeah. Pero esto, como graphic, I was like, I would get this, like, bro. The pinga. Oh, with the vault. You know? Ooh. Okay. What we got right here? Dream Makers. Mm. That's like my personal like thing influence con la idea de Dream Makers. And like I said, like not taking like a little like to another level. Some of these I use AI to create like that bike design and make it also unique because something that came out of that concept. Nice. I like that right there. Rockstar. But this is the first actual, I think, the first vibe. Uh-huh. Like, we actually mixed it, like, from another point of view. I was like, it was obvious, like, yeah, hay que poner el ojo ahí porque be able to brand the History Makers and include it into the identity of what is Dream Makers, you know? And right here with this, that's, when I saw this design right here, I was just like, he killed it. Killed it. From another point of view, this particular design, one of our first designs too. So in it being 9 years of greatness this year, 2023, we decided to make it bigger and take the logo from the bottom where it was to the top to make it rectangle, yeah. more of a rectangle. So when we make it bigger, it can stretch and make that oversized print. And Rigo got it and finessed that right there. Oof. And we bring in the tie-dye bike. Because it feels very like 70s. And I think that's the flow of Basel this year. Kind of like that's what it feels. I don't know if we put anything in the back. No, but we could. Yeah. Put something in the back, you know. But and the balquito, you know what I'm saying? The balquito. That's the new. The vessel, you know what I mean? Where I feel like even the paper plane, it's like a vessel, right? Like it takes people, exactly. It transports. But you take off on that dream, you know, like you're working on. So having the paper boat right here attached. Let's show them like how it works. Shouts out to Fresh Press USA. Shouts out to Joy for the prints, so we can be able to make our, you know, prototypes. The quality is amazing, you know, like. Oh, they're gonna love that. Yeah, I can't wait. This is one of my favorite. Mm. We should do one. So I mean, like, what should we do with this? Damn. Yeah, we should ask them, like, what do you think, what do you guys think we should put this on? You know, what do you guys think we should put this on? Leave it in the comments down below. What do you guys think, regular t-shirt, fashion fit t-shirt, long sleeve, like what Rigo got on right now, something like so this. So you see, look at what he's wearing, too nice. Oh, you know, you another one, like a one, a Reno piece. Pink in the bottom, like a kind of like a lavender, and you see the light coming from Asha, like the details, you know, like. So y'all can see the fit already, the quality, the texture, the smoothness, and I'm not just trying to boast and brag, but it's fashion for greatness, because we were never created to live an average life, we were created to be history makers, and right now we're about to hit him with something's cool that I got to experience and we got to capture, and is Rigo's new tattoo, right? With La Sirena. Well, no, what was it that he said? La Sirena sexy. Yo, shout out to Diana Fuentes. Yo, she just killed it
crazy concert, sold out the whole Flamingo. You know what I'm saying? Yeah. Shout out to Rego too, the whole crew, the band, everybody that participated in putting that together and everybody that went over there and enjoyed that concert. And right now, we about to go and switch into that. So shout out to Javi, tattoo artist, that laid it down, which was an amazing experience. Sangre y tinta. Sangre y tinta. You see the vibe. Let's go. Yo, damn. Cuéntame de dónde salió lo de Sangre y Tinta, porque ¿cuándo empezaste con eso? Lo de Sangre y Tinta es un nombre muy básico y como muy pegajoso, que me gustaba porque es lo que pasa cuando uno tatúa, como que entra tinta y sale sangre, entonces sangre y tinta, es como esas dos palabras que también son bien sagradas, como sí. La tinta, como la sangre, es una vaina bien poética también, entonces... El nombre me sonó mucho y como que no vamos a comprar el dominio, pum, Sangre y Tinta. Quedó buenísimo. Sí, o okay. Que en inglés también suena muy bien, que es como In and Block. Yeah. Entonces también es bien cool. Entonces. Sí, nada, está bueno para marca de ropa, para un montón de cosas. Sí, en Colombia yo tengo una hermana que es diseñadora de modas y con ella también jodimos cosas de ropa y eso. Claro que eso sí lo sacamos bajo otro nombre de otra marca con una gente, unos socios que tuvimos, pero jodimos con tema de ropa y estampado. Siempre me ha gustado, por ejemplo, esta sudadera que tengo es pintada así a mano, si la pillaste. Cuéntame un poco ahí de gente que has tatuado, que te ha sido interesante, como que te ha marcado. Gente que te gustaría tatuar. Bueno, uno de los que he tatuado sí que me pareció súper chévere cómo se dio todo. Que no busqué nada, sino que todo como se dio. Fue a Dante Spinetta, el ex cantante de Illya Kuryakin de Valderramas. Una vez iba a tocar en Colombia y yo como que me acerqué a uno de los músicos, hablé con él y el man me presentó a Dante. Tuvimos como full feeling y como a los 3 días Dante fue a mi casa con algunos integrantes de la banda nueva que había armado y le hice uno de los primeros tatuajes que le hice. Luego cuando estuve en Buenos Aires, contacté a Dante otra vez, le dije que estaba ahí y fui al estudio donde estaba y ahí le hice otros tatuajes en las manos, que le escribí amor en una y en la otra en los dedos. Le escribí Vida, que es el nombre de la hija de él. Y luego nada, cada vez que nos veíamos le hacía un tatuaje. Entonces, súper cool. Ese man lo admiro un montón. Me gusta full la música de él. Entonces fue una cosa así como épica, pues. Porque era como que me gustaba full Illya Kuryakin, me sabía las canciones, todo. Entonces era, verga, estaba hablando ahí con Dante. Sí, estaba cool eso. Sí, estuvo súper cool. Conocer un héroe. Sí. De verdad era así como algo que uno pensaba que nunca iba a pasar. Como te digo, yo no busqué eso, sino que la vida nos dio como ese regalo, pues, de poder tatuar al Dante. Y en Colombia, pues, he tatuado muchos cantantes. Chucky Town, Aljane, Piso 21... ¿Quién más así que me acuerde así como por encima ahora? Paulita. ¿A quién? A Paula Arenas también. Y pues y muchos artistas, actrices, futbolistas, a Mondragón. ¿Qué futbolista has tatuado? A Mondragón, ¿sabes? El que era el arquero de la selección. Ajá. A ese man le hice unos tatuos. No, futbolista solo a él. Más como actrices. ¿Y a quién te gustaría tatuar? Bueno, el que quería tatuar era Residente, pero... Bueno, siempre hay tiempo. Pero nada, no se pudo. Porque igual le dije al man que lo quería tatuar cuando lo conocí en Colombia. Pero el man, no, es que yo tengo mi tatuador y no sé qué y tal. Pero pues nada, a ese me había parecido cool hacerle algún tatú porque me parece... Admiro la música del man, todas sus letras y todo, me parece bien cool. Pero bueno, ahorita mismo no tengo así como
como que estoy pensando en tatuar a alguien, no, o sea, no tengo la cabeza como para pensar en esas cosas ahora, pero bueno, si se dan cosas chéveres, así como mágicas, como lo que pasó con Dante, pues es más chévere todavía. Claro. Como que uno no está buscando nada y espontáneo. Simplemente se da, ajá, es muy cool. Good. Feels good. It's a good pain. No, eso casi no duele ahí. Hay algo en el tatuaje que cada vez que me he tatuado que me relaja. Y a veces me he hecho tatuaje en momentos que estaba pasando por algo. Y ese y el como el dolor ese te, del, ¿verdad? Te ayuda a superar como algún. Como alguna, no sé cómo explicarlo. Sí, puede ser. Me ayuda un montón. Claro, ¿a qué hora? Sí, porque tengo que recoger a Dante. ¿Eh? ¿Y eso? Sé paciente. Que sea paciente. Si hay un lugar que te gustaría que te hicieran eso, dale una idea. No, chica, no, nada más te digo, pues si hay una cosa específica que te gustaría. Tú sabes. Aprovecha y obviamente promociona el concepto. Está bien, man. Llámame cualquier cosa. Dale. Un besito. Yo sé que ya no me soportas, que quieres que me vaya de la casa, que nuestra relación ya no funciona, que tratamos pero nada. Si un día te hago triste y al otro feliz, no digas que me vaya o que ya te perdí. Un poco de ese tiempo en Florencia y con ese maestro, ¿no? Sí, ese era como el tutor mío de tatús, Alberto Tarchi. Él fue el que me guió, es un tatuador y también diseñador industrial que hace máquinas de tatuajes, y él me metió más de lleno en el tema del tatuaje. Yo lo conocí en Santa Marta, en una tienda que él tenía ahí, cuando eso yo apenas estaba empezando. Santa Marta, Colombia. Santa Marta, Colombia. Cuando eso yo apenas estaba empezando como en el tatuaje, y tatuaba con máquinas hechizas hechas por mí, así estilo carcelera ya. y ahí lo conocí a él. Guerrillero, ¿no? Sí, sí. Y él me guió con el tema de los dermógrafos originales, los pigmentos, todo ese tema. Luego él se fue a vivir a Italia otra vez, y a Florencia, y allá estuve visitándolos con los amigos, tatuadores, allá hice como buena química con todos ellos y nada, la pasamos muy chévere. Pues y conociendo también un poco más de la técnica, viendo el taller del de máquinas que quedaba en una calle en Florencia importante, que es como de artista, que se llama la calle del Campucho, y ahí tenía él su taller, entonces nada, ahí lo visité al Alberto, un súper bacán, una persona muy, muy interesante. Entonces con él me adentré más como más que todo en la técnica del tatuaje. ¿Qué estilo él hacía manejaba puro, en ese momento? Él hacía puro tradicional, siempre hizo como mucho solo tradicional, tatuaje muy básico, línea gruesa, color muy básico, todo muy sólido, muy básico. Y yo pues nada, estaba como en la búsqueda.
A mí realmente siempre me ha gustado navegar como en todos los estilos, pero me gusta mucho el puntillismo, el microrrealismo, cosas medio gráficas, futuristas. Realmente no tengo como un estilo así muy, 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 muy marcado. No me gusta casarme mucho con un estilo, porque siempre está uno como evolucionando y le van gustando cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, pues siempre uno está como en constante aprendizaje. ¿Qué te gustaría hacerme en el muslo para los arbazos esa semana? Bueno, me gustaría buscar algunas referencias de cosas chéveres. Pero que tenga que ver a lo mejor como un león, como la cabeza de un león, la cara de un león, así como ese tipo de león, pero a lo mejor flow como estatua griega. Perfecto. Bueno, estaría cool entonces, te lo dejo a ti, que sea como una banda más entonces gráfica, es lo que estás pensando, más pero así. Pero le puedo meter de pronto como un león, una cara de una mujer también, con alguna cosa. Claro. Bueno, ahorita mismo no sé qué. No, pero... no, sí. Pero podemos armar. Pero digo, cuando dices referencia gráfica, tú dices como una onda, por ejemplo, así como ese cuadro. Algo así. Ya, me gusta. Algo así. Me gusta mucho de eso. Fondo un poco más simple, sin tantas cosas, pero algo. Sí, algo sí, así, pero más o menos para ese lado. Sí, y grande. Una pieza grande, como impactante. Ahí está perfecto. Como un tricito. Pregúntale. Bueno, Rigo, cuéntanos acerca de tu nuevo tatuaje, tu sirena. Sexy. Esto es un homenaje a alguien muy especial. Mi novia se llama Diana Fuentes. El tema con la sirena es que se identifica con ella. Ella canta, es cantante. Y la historia de la sirena es como que el canto de la sirena como hipnotizaba, ¿no? O hechizaba. A los navegantes, a los marineros, a los piratas. Y yo siempre me he considerado como un pirata, ¿no? Me he visto siempre como pirata y he pensado siempre como pirata. Como he vivido mi vida rompiendo estereotipos más que reglas, estereotipos. Entonces me siento pirata y a ella la veo como su canto hipnotiza a gente, muchas personas. Se siente identificado, ¿no? Claro, claro. Y conmigo es muy especial. Siempre se lo he dicho que la amo como mujer, pero admiro su canto, ¿no? Su amor a la música. Su don y qué profesional es al hacerlo. Y lo lindo que lo hace, ¿no? Y aparte de eso, es como yo siempre quería tener como algo que tuviera un significado con ella, más allá de un nombre. Yo creo que la sirena es como algo que le identifica mucho con ellos. Conecta un montón. Sí, aparte de que su película favorita es La Sirenita. Qué brutal, no, sí, está bien chévere. También cómo fue el proceso de creación que hicimos también, uh-huh. Que buscamos como varios referentes, pero a la final armamos un diseño propio, sí. Que es lo que siempre buscamos. Con la ayuda inclusive de ella, ella escogió también, que ella fue la que me dijo, no, dile que le ponga la... como que la cola un poquito más así. Claro, claro. Y los detallitos que tú le agregaste, los detalles del tatuaje de ella que tiene, tú sabes. Sí, lo personalizamos un montón con el sí. tema del tatuaje. Eso le dio full flow ahí al... Escogimos una foto de ella que estaba posando más o menos con el ángulo que iba acorde con la sirena, uh-huh. Para hacerlo más... Más único. Bueno, estoy aquí en el Dorado. Que vine a visitar un gran amigo, que vine a preguntarle de que ha sacado un sencillo con un grupo de personas que han hecho la salsa evolucionar fuertemente. Por ahí un
Brother, feliz, me agradecido por la aceptación, todo el feedback tan bonito que hemos recibido de este nuevo sencillo que es Salsa de Ahora, junto a Luis Figueroa, Jimmy Rodríguez, Nesty, Jonathan Molly, ¿quién me faltó? Luis Figueroa, Jimmy Rodríguez, Nesty, Molly y Ronald Borjas. De verdad que contento, de verdad que ha sido un mes de mucho trabajo promocionando el sencillo. Pero contento y ilusionado con todo lo que viene con la salsa, la nueva propuesta de la salsa ahora. ¿Cuál es el próximo tema que piensas lanzar o qué tienes en mente? Tenemos varios temas por ahí, varias sorpresas, varios featurings en el proyecto. No les puedo adelantar mucho, pero manténganse en sintonía por ahí que vienen muchas sorpresas con la salsa este 2024. You already know we're coming from Durrell. Light Effect Studios. This is my first time being here, so I don't know what the hell. So he's the one that knows. You know. Tu casa, papi. I love you, man. And hey, sigan por aquí, conectados, que viene mucha sorpresa.